estamos luchando para que esto se haga justicia, porque esto no puede quedar así. Hoy yo estoy luchando por mi hijo, que no es que todo el mundo lo ha visto, cómo ha quedado su cara, y psicológicamente está mal. ¿Por qué motivo? Porque nos sentimos muy abandonados. Tanto el intendente de acá de Zapala, en ningún momento intentó de llamarlo, de comunicarse con nosotros, siendo que como a 3 cuadras está el boliche del municipio. Aparte, es como una burla porque no han hecho nada, fiscal, todo el grupo del municipio no han hecho nada para que clausuren ese local hasta que se esclarezca. Yo como madre hoy estoy luchando por mi hijo y por todos los chicos de acá de Zapala, para que no llegue a pasar algo lamentable, que tengamos que después andar llorando que por la muerte de un hijo. Por eso le pido justicia, que me acompañen y que no quede todo, porque hay muchas cosas acá que no se han sabido. Por eso es como una burla, porque el señor este, el que manejaba el boliche, mandó a hacer que había sacado una licencia comercial para un restobar, siendo que todo acá Zapala sabe que no se manejan así. Fue a nombre de otra persona, Bastía, porque el señor Fernando Guerrero tiene muchas causas, muchos cierre de otros negocios. Federico Entín es el golpeador. También estamos mal, estoy mal como madre, porque hasta ahora mi hijo no ha podido ni siquiera pagar en privado una consulta. Todo lo han visto como le dejó su cara destrozada. Yo por eso quiero que se haga justicia, que nos ayude, que nos escuchen. Yo miedo no tengo, lo estoy haciendo por mi hijo y por todos los chicos, la juventud de acá. El otro día hicimos una marcha para que vean que yo no ando con guardaespaldas. Lo único que en la marcha se presentaron madres con sus hijos de 3 años para arriba, para que ellos piensen en el futuro de sus hijos. Uh-huh. No quieren lamentar un hecho como lo que yo estoy pasando ahora.